La noche del 25 de noviembre en el sector de San Jacinto, en la vía Tenar-Chirona, se suscitó un trágico accidente de tránsito que dejó como saldo un muerto. Existen las versiones de que la persona posiblemente estaba en estado de embriaguez, la persona, el peatón, se encontraba cruzando la calzada por una curva, lo cual entraña un peligro a su integridad física y seguridad vial. Un bus interprovincial se encuentra implicado en este hecho lamentable. Bus de la cooperativa Expreso Baños, que cubría la ruta Tena hacia Quito. Posterior del atropello, el conductor del bus traslada el vehículo aproximadamente unos 2 kilómetros hasta donde lo deja detenido sin ningún ocupante. Por otro lado, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía y paramédicos del ECU-911 acudieron al lugar de los hechos. El paciente se encontraba ya sin signos vitales al momento de la llegada. Él tenía múltiples fracturas, tenía una herida letal en la cabeza, tuvo un trauma craneoencefálico grave. Sin posibilidades ya de hacer ninguna actividad. Al momento, como les refería, no tenía el paciente ningún signo de vida. Moradores del lugar indicaron la falta de prontitud de los entes de seguridad en el llamamiento de auxilio para salvar la vida del hoy occiso. Lo habían llamado ya hace media hora a la ambulancia. El señor estaba vivo porque estaba respirando. Y no llegaba la ambulancia, pero ya digo, ya era más de media hora y el señor ya falleció. Cabe indicar que hasta el momento no existe ningún detenido. El caso se encuentra en la Fiscalía número 3. Ali TV, la televisión pública de Napo.